Hay algunos números, en su momento, por ejemplo, se decía el programa 100 puentes, 100 puentes, pero a mí me dijeron que superaron largamente los 100 puentes en la provincia. Sí, ya hemos superado, estamos en el orden de los 150 puentes. 150. En ejecución, y seguramente la expectativa que tenemos que en el año 2019, a fines de la gestión del creador del programa, que es el gobernador Hugo Pasalacqua, lleguemos a los 200 puentes. 200 puentes reparados, reforzada su estructura, muchos, en muchos casos, bueno, en algunos casos hechos a nuevo y en otros casos, digamos, puesto en total nuevas condiciones, digamos, ¿no? Sí, la mayoría de los casos, diríamos que en un 70% son a nuevos. A nuevos directamente. A nuevos directamente, después hay diferentes tipos de estructuras con las cuales se ha trabajado. Y en diferentes situaciones que hemos hecho, algunos por convenio con municipio también, y que bueno, estamos terminando seguramente para el año que viene, fines del 2019, con esos 200 puentes. Le quiero, ¿cuál fue la obra más difícil, digamos, de estos 200 puentes, de estos 150 hasta ahora? Varias. Sí, sí. ¿Cuál es la complejidad, digamos, más que el puente en sí? ¿Cuál fue la parte más compleja? Por ejemplo, una así que me acuerdo ahora en este momento, es la situación de una pasarela en San Vicente, sobre un arroyo en el cual pedían por todos los medios nacionales, y nosotros fuimos rápidamente a trabajar, a hacer la obra, y resulta que los vecinos no querían la pasarela. Querían que sea un puente vehicular. Y en ese sector, que yo mismo personalmente estuve, era imposible por la situación geográfica del terreno. ¿Del río Uruguay? No, es el río Uruguay ahí. Era un arroyo, en San Vicente, en este momento no recuerdo bien el nombre del arroyo, pero era muy conocido por todos los medios nacionales. Y que, definitiva, los obreros eran un poco increpados por la gente del lugar, hasta en algún momento tuvimos que trabajar con la policía acompañándolo para poder hacer el para pasarela. Poder hacer la pasarela. Y hoy ya está concluyendo esa obra, cosa que el año que viene, cuando se inicie el periodo escolar, los chicos puedan usar esa pasarela. Bueno, o sea, que lo más complejo no resultó como uno hubiera imaginado. La estructura de hormigón armado, los cálculos de los ingenieros, sino la relación humana. La relación con la gente. Increíble, Es increíble. Increíble. Que habían solicitado ellos mismos, habían levantado videos a nivel nacional y cuando fuimos a trabajar, querían otra cosa. Bueno, 100 puentes, ya van 150, van a ser 200. La verdad, ¿y cuántos más faltarían? ¿Cuántos puentes más tiene la provincia? ¿Tiene mucho más? Sí, tenemos. Hay solicitudes por más de 240 puentes. 240. Y en este caso nosotros nos basamos mucho en la solicitud del intendente, que es el que conoce el lugar, que conoce la situación y la prioridad de cada caso para resolver. Entonces nosotros, basándonos en esa situación, conversamos con cada uno de los intendentes y evaluamos la construcción rápida de estos puentes. En esos casos de los reclamos que incluso se remitieron a nivel nacional, ¿había solicitudes de los intendentes antes? En parte sí, habían solicitudes de los intendentes, en otros casos no. O sea, que hubo reclamos que trascendieron la provincia y había intendentes que ni siquiera habían hecho la gestión. Y que tampoco ellos estaban a lo mejor interiorizados de la situación. Increíble, ¿no? También. Uno imagina que el intendente maneja, tiene mucho conocimiento de cada detalle de su pueblo, digamos, ¿no? Así es. Bueno, esto en el tema de 100 puentes. Nos están escuchando en casi toda la provincia. ¿Cuál es el eje central hacia el interior? Después vamos a hablar de Posadas. Sí. Hacia el interior de Misiones, del balance y de las perspectivas, digamos, lo que se ha hecho este año y hacia dónde se apunta para el año que viene. Bueno, del balance se ha hecho mucho mantenimiento en todo lo que es ruta provinciales, tanto cerradas como pavimentadas. Hemos hecho señalización horizontal, vertical, en varias rutas provinciales, hemos hecho bacheo, seguimos haciendo permanentemente bacheo en las diferentes rutas provinciales, estamos
en este momento trabajando fuertemente, no en este, pero en este periodo, diríamos que ya estamos de descanso, pero reiniciáramos el 7 de enero en el bacheo de la Ruta 20, una obra que realmente es muy necesaria para la conectividad entre la 14 y la 17, que realmente es necesaria. Estamos trabajando en los bacheos y repavimentaciones también en varios sectores. También muy importante la parte del programa de pavimento sobre empedrado que terminamos recientemente en algunas localidades que nos quedaba pendiente algunas cuadras. Estuvimos terminando en Iguazú, en parte del Dorado, estuvimos en Monte Carlo también trabajando últimamente y en varias localidades pequeñas como Urquiza, Bonplan, Cerro Azul, trabajamos todo el interior con el programa de pavimento sobre empedrado, que también ya estamos para el año 2019 iniciando las tareas después del 14 de enero con este mismo programa otra vez de 1000 cuadras para toda la provincia, 1000 cuadras de pavimento sobre empedrado para toda la provincia en los diferentes municipios. Distribuido en cada uno de los municipios. ¿Y acá en Posadas en particular? Acá en Posadas en particular estamos trabajando por administración en la mayoría de las situaciones, haciendo las avenidas, hemos repavimentado gran parte de las avenidas que estaban bastante deterioradas, caso Avenida Lavalle, Avenida Tambor de Tacuarí, hemos trabajado con el pavimento sobre empedrado en la Avenida Las Heras, Avenida Zapiola, la Jaureche misma, que hemos terminado recientemente de hacer el pavimento sobre empedrado, el tramo que va de Ruta 12 hacia el sur, que nos permite comunicarnos con el barrio Itaimbé Miní, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, y estamos próximos, también hemos hecho la repavimentación de dentro de las cuatro avenidas, que permitió darle otro realce al centro de la ciudad. Que se notó. Seguramente ahora estamos en enero, nuevamente cuando arranque enero, otra vez reiniciamos en el microcentro de la ciudad con la repavimentación de los sectores que quedaron pendientes. ¿Cómo es el tema, no? La permanente necesidad de reparar, de bacheo, repavimentar. ¿Eso es producto del desgaste o producto del agua en Misiones? Y hay dos situaciones. Uno es la antigüedad del pavimento que tiene una vida útil de aproximadamente 15, 20 años. Claro. Y bueno, ahí ya hay que hacer una repavimentación previo a un fresado para poder tener una buena calzada de rodamiento nuevamente. Sí. Y en algunos casos hay que atender también la situación del agua subterránea que escurre por debajo del pavimento, que a veces no es conducida a donde debe ser y genera los baches que después originan problemas de rotura. ¿No es cierto? Y lo que se ha notado también en estos años, la gran inversión en maquinaria para vialidad, ¿no? Se ha hecho una inversión muy importante, la provincia ha hecho la compra de 30 motoniveladoras que están distribuidas en toda la provincia, una inversión hecha en el momento justo porque estas máquinas son a precio dólar, se hicieron antes de la devaluación, increíble, el dólar, y hoy esas máquinas están totalmente pagadas sin ningún inconveniente y estamos trabajando con eso. Hoy sería casi impagable, sería el impagable. Doble, más del doble el precio que tendría. Más del doble, sí. Así es. ¿Cómo está el tema de...? Porque hay obras que se habían iniciado y con el cambio del gobierno nacional quedaron bajo estudio, bajo análisis nuevamente, y por ahí uno no ve el grado de avance. Había, por ejemplo, se hablaba desde la ex garita de Posadas, en el acceso a Posadas, hasta la rotonda y por toda la avenida 40 o Ruta 12, hasta Itaimbé, Iguazú. ¿Cómo está esa...? Bueno, esa obra venimos tramitando hace ya 3 años con Nación para llegar desde el nodo Garita hasta Itaimbé, Iguazú. La obra llegaba hasta el acceso oeste. Entonces, al extenderse la obra hasta Itaimbé, Iguazú,
tuvimos que hacer una serie de modificaciones en cantidades y compromisos que diríamos que asume la provincia de ejecución en parte de esos sectores, porque la Nación nos había puesto un límite de inversión. Entonces hicimos los compromisos, firmamos todo y posiblemente estemos reactivando en el mes de enero esta obra tan importante para la ciudad de Posadas y para el tránsito. ¿Pero quién lo va a hacer, la provincia o lo va a hacer la Nación? No, no, esto es una obra que lo vamos a financiar prácticamente en un 95% la Nación. Nosotros vamos a estar poniendo una diferencia, un 5% aproximadamente, en obras complementarias que hacen a la funcionalidad de esa avenida tan necesaria. Todo indicaría que comienza a partir de mediados de enero de nuevo, se reactiva esta obra. Se estaría. ¿Y qué plazo tiene para...? Esta obra, para la situación en que se encuentra, el grado de avance, tendría que tener fácilmente 18 meses a 24 meses para la terminación. Para que esté terminada. Va a ser un trabajo grande ahí. Es un trabajo muy importante. También quiero recalcar que en todo este trajinar de las obras que se están haciendo en Posadas, nosotros hemos firmado un convenio con la Dirección General de Renta que nos posibilita poner en valor algunas localidades del interior y la ciudad de Posadas también. Son dos convenios para poner en valor la ciudad de Posadas y localidades del interior. En el caso de la localidad del interior, lo que estamos haciendo es firmando convenios con los intendentes para la ejecución de cordón, cuneta y empedrado en diferentes municipios. Nosotros, un poco sabiendo de la disponibilidad financiera, que no es mucha, pero que es necesaria, repartimos de a 5 cuadras por municipio, que es lo que nos permite a nosotros llegar a varios municipios. Hoy ya tenemos cerca de 40 convenios firmados con los intendentes y ellos se encargan de la ejecución o colocación de los moldes, nosotros la provisión del hormigón y después hacemos el empedrado una vez que están terminados los cordones cunetas. Y de las obras principales, porque por ejemplo está el tramo, pero esto es vialidad nacional ahora, ¿no? Aunque lo hacía la provincia, desde Posadas hasta San Ignacio, ¿no? ¿Cómo está esa situación hoy? Bueno, esa situación de Posadas a San Ignacio, nosotros teníamos la obra en el 2015, teníamos la obra que iba desde Cerro Corá hasta Santa Ana. Sí. Cuando asume el gobierno nacional, nuevo gobierno, nos pide la gente de Vialidad Nacional que le devolviéramos la ruta para que ellos la ejecutaban. Ellos se iban a hacer cargo. Que ellos se iban a hacer cargo. Nosotros teníamos un convenio firmado con el gobierno anterior, en el cual la provincia contrataba y financiaba los primeros 6 meses de ejecución de obra. Bueno, esto se llevó adelante, se hizo, y después cuando se cambió de gobierno se pasó toda la Nación y la Nación devolvió a la provincia las inversiones que se habían hecho. Y hoy continúan ejecutándose esas obras desde Cerro Corá, de la intersección de Cerro Corá, acceso a Cerro Corá, hasta Santa Ana, con un contrato que se había firmado a través de una licitación que había hecho la provincia. Ahora, ya debería a esta altura estar terminada esta obra, ¿no? Sí, ya tendría que haber estado terminada, una situación de proyecto en la ubicación del nuevo puente sobre el arroyo San Juan, sí, hizo que demorase un poco la situación de ejecución. Una vez definido este tema del proyecto, la traza y el proyecto del puente, se está avanzando. Hoy ya vemos que está avanzado y también nosotros en aquel momento ya teníamos la licitación de la obra que va desde Santa Ana a San Ignacio. Uh-huh. Ya listo como para abrir los sobres y en esa situación la Nación también nos pide que no licitemos y que le devolvamos a ellos la obra. Bueno, eso fue 2015, hoy estamos 2018. Y por empezar obra, el 2019 y seguimos. Y la obra recién se está iniciando como para avanzar. O sea, hubo una demora de casi 3 años para ejecutar esas obras. Estaba pensando en lo que decía usted en esta conversación. Hay dos temas que me parecen importantes de resaltar.
De 100 puentes, el programa 100 puentes de reparación, ya van 150 y van a llegar a 200, un tema. Y el otro, 1000 cuadras de asfalto sobre empedrado en toda la provincia para el 2019. Así es. Dos temas sobre... ¿Y hay algún otro tema? Tenemos la finalización del puente sobre el Arroyo Torto, que está muy avanzado. Eso nos va a posibilitar a nosotros darle el tránsito pesado a esa zona de esa ruta que realmente es muy necesaria. Esa es la que desemboca en Albapose. En Albapose. Están muy avanzadas las obras. Es una obra importante, es un puente alto sobre, con el río Uruguay fluctuando permanentemente. Exactamente, era un puente que en su momento se hicieron todos los estudios técnico como para determinar un diagnóstico y posibilidad de seguir ocupando ese puente o no. El diagnóstico dio negativo para el tránsito pesado, cortamos el tránsito, está la policía a las 24 horas controlando que se cumpla esa restricción al tránsito pesado y nosotros trabajando en el puente nuevo con el nuevo acceso que se hizo. Yo sé que no tiene que ver con su área, que no es un tema suyo, pero como un conocedor ahora del tema. ¿Cómo mira usted el puente Posadas Encarnación? ¿Sabe si se están haciendo mantenimiento? ¿Qué información tiene? Pues lo que vemos acá justamente desde este piso todos los días desde hace años, es una enorme carga sobre ese puente de tránsito detenido. Y ahora últimamente muchos camiones, muchísimos camiones ingresan desde Paraguay por este puente y se mantienen un rato ahí y después, ¿qué se sabe? Yo creo que se están haciendo mantenimiento de puentes, que un poco no tengo la periodicidad con la que se hace, porque para eso hay que contratar especialistas en el tema, y yo creo que es fundamental, tanto el puente Posada Encarnación, como el puente Tancredo Neves, como el puente Chaco Corrientes, son obras importantes que hay que mantenerlas para que sigan funcionando correctamente. Y depende de Vialidad Nacional en este caso. Eso depende de Vialidad Nacional y sí, creo que están haciendo los mantenimientos correspondientes. Te lato con todas estas obras y aquí en Posada, con todo. El año que viene es un año electoral. Se lo menciona a usted en los corrillos políticos como, bueno, con la posibilidad de tener una activa participación en la campaña, incluso quizás disputando algún cargo en la ciudad. ¿Tiene esa información? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, en ese sentido lo único que yo puedo decir es que las decisiones son de las autoridades del partido y la autoridad del Poder Ejecutivo también, yo soy un funcionario del Ejecutivo, pero personalmente tengo, me siento capacitado en condiciones de cumplir otros roles en diferentes sectores. La intendencia de Posadas, concretamente. Puede ser la intendencia, cualquier situación me parece que uno puede, mientras se sienta con ganas de hacer cosas, tiene que ponerse al frente y aceptar esos desafíos. ¿Y qué dos o tres cosas usted piensa que debería trabajarse con más energía en Posadas? En esa visión, además usted es posadeño. Sí, yo creo que lo importante, un poco yo lo que veo por el rubro en el cual estoy, es el tránsito, trabajar el tránsito. Trabajar también muy bien en el transporte, trabajar muy bien también en la parte de servicios públicos, que es fundamental para la ciudadanía que vive acá en Posada, porque realmente el municipio tiene que brindar servicios. Y así como nosotros en la repartición, en vialidad, tenemos que brindar servicios, yo creo que el Estado es el responsable de darnos esos servicios. Y en ese sentido, yo creo que es importante que se lo haga con mucha responsabilidad. Bueno, queríamos conocer sus perspectivas y su visión acerca de la realidad de Posadas y de la provincia en este tema. Pero me quedé pensando en este tema, digamos, de lo que está vinculado a Vialidad Provincial y de lo que tiene que ver concretamente con el año electoral que se avecina. Debería darse una revolución en el tema del tránsito y del transporte en Posadas, ¿no? Uno ve que una ciudad que tiene mucha congestión vehicular, cuando no es una de las grandes capitales de la Argentina o del mundo, y ve también estos graves inconvenientes con el transporte urbano, cuando en el mundo es lo que más agiliza, facilita
la movilidad de la gente. Allí, ¿imagina alguna medida, algún trabajo en particular? Un poco uno va estudiando Ajá. la situación. Tenemos más o menos relevados los inconvenientes y seguramente estudiando también las posibles soluciones a esos inconvenientes que se están planteando hoy en la ciudad. Yo creo que es fundamental tener un programa de gobierno bien definido, un poco con un buen diagnóstico primeramente para poder encarar de lleno todas estas soluciones que hoy se están necesitando.